Ángel, recuérdanos el contexto, ¿cómo fue que comienza esta denuncia? ¿Por qué denuncian, pues, al presidente y a la Cuarta Transformación? Sí, Luis, cómo no. Por cierto, se escuchó un poco molesto el presidente, pero nosotros iniciamos esto porque detectamos que el tema de los servidores de la nación empezó a hacerse público después del 1 de julio. Es decir, cuando gente con chaleco, vestida, digamos, a favor de López Obrador, con chalecos color guinda, con la leyenda López Obrador, pasaron en el periodo, digamos, después de que Morena gana la elección el 1 de julio, pasaban casa por casa, decían que venían por parte del presidente y empezaron a hacer un censo. Nosotros, digamos, denunciamos desde un primer momento que este censo para programas sociales no los podía hacer un partido político, sino que tenía que ser una institución. Nosotros le solicitamos en ese momento al partido Morena que no hiciera esos censos, porque esas personas ni siquiera eran funcionarios públicos. Una vez que López Obrador toma la presidencia de la República el 1 de diciembre, esa estructura que empezó a hacer los censos se convierte en servidores de la nación. Después nos enteramos que esos servidores de la nación era la estructura electoral de Morena. Los promotores de voto de Morena antes del 1 de julio trabajaron para acarrear votos a López Obrador en la elección. Ganó. Después hicieron los censos y después nos convirtieron en funcionarios públicos. ¿Qué es lo más preocupante? Que esta es una estructura absolutamente electoral, que este año repartió 190 mil millones de pesos en efectivo o en tarjeta a través de programas sociales, y que a la gente le dicen que ese dinero se lo manda López Obrador, cuando es absolutamente falso. Ese es dinero del gobierno de la República, es un dinero público que no es del bolsillo del presidente, y con esas acciones están primero violando el artículo 134 constitucional, que prohíbe la propaganda personalizada de los funcionarios, pero además tienen un fin electoral, que es que en las próximas elecciones esa estructura electoral de Morena, que hoy son los servidores de la nación, van a volver a pasar y le van a decir a la gente: ¿quién te estuvo apoyando durante todo este tiempo? López Obrador. Pues entonces hay que votar por su partido y por Morena. Entonces, por eso nosotros presentamos esta queja, que por cierto, hace casi un mes nos otorgó medidas cautelares el INE para que estos servidores de la nación quitaran de sus chalecos cualquier vinculación a AMLO. Logramos quitar el nombre del presidente de los chalecos, pero siguen repartiendo el dinero, violando la Constitución, diciendo que el dinero de los programas sociales lo manda López Obrador. ¿La razón por la que citan al presidente es por eso, por el periodo previo a que fuera presidente, Ángel, o ya después de que fue presidente? O sea, porque Lo dices, es citan el periodo como de ya después. transición, ¿no? Cuando hacen Así el es, ellos levantamiento de violaron la ley. censo, ajá. Exacto, ellos violaron la ley como partido político. Al presidente ya lo citan a comparecer como funcionario, Ajá. porque quien coordina la estructura de los servidores de la nación es desde la oficina de la presidencia de la República, que se llama un personaje, Gabriel García, que fungió como secretario de organización de Morena. Esta es una estructura absolutamente electoral, Luis, que están construyendo desde la presidencia de la República para ganar elecciones. Y fíjate lo más importante, no lo digo yo, hace exactamente una semana, Jacob Polensky te daba la nota, la presidenta de Morena, Sí. porque acusaba a esta estructura de los servidores de la nación, comandados por Gabriel García, de operar electoralmente y políticamente a favor de su contrincante en la elección interna de Morena, Berta Luján, la secretaria general de este partido. Lo que estamos viendo es que esa estructura es netamente electoral, y hasta la están utilizando, digamos, la están aceitando en la elección interna de Morena para después echarla a andar en la elección del 2021, Luis. Ángel Ávila, finalmente, ¿qué es lo que esperan, Ángel, con esto, con esta resolución? O sea, el INE, ¿en qué podría derivar esto? ¿Sanción económica Morena? ¿Inhabilitación? Digo, no lo puede hacer el INE. ¿Qué es lo que podría pasar? Digamos que ahorita el INE va a concluir su etapa de investigación. Ok. El INE nos otorgó las medidas cautelares para que estos servidores, que son 17.000 en todo el país, no estén haciendo propaganda a favor del presidente ni a favor de Morena. Logramos quitar por lo menos eso en los chalecos, pero lo siguen haciendo. Nosotros le vamos a solicitar al INE que haya verificaciones de campo para que efectivamente se cumpla con su mandato. Una vez concluida esta investigación, el INE va a dar pie a la sala superior del tribunal, porque es un proceso especial sancionatorio. Y entonces será la sala superior del tribunal quien pueda determinar una sanción, que puede ser una amonestación, una multa, un apercibimiento, y digo, en un caso extraordinario, la separación del cargo. También hay que decirlo muy, muy claramente, hoy en la comparecencia a las 12 del día va a estar un agente del Ministerio Público dando fe por si de las pruebas que se presenten se desprendiera que hubiera algún delito. También se perseguiría de oficio.
Te aprecio mucho, Ángel Ávila, que nos tomes la llamada telefónica en esta mañana y estamos al habla, si nos permites. Gracias, Ángel. Al contrario, Luis, y si quieres, el próximo lunes, pues podemos claro. platicar cómo nos fue en la audiencia de hoy a las 12. Ok, perfecto. Ahí lo hablamos el próximo lunes. Gracias, Ángel Ávila. Muy buenos días. Un abrazo, Luis. Muchas gracias. Hasta luego. Abrazo de vuelta. Es el presidente del PRD.